Aloha, chavales, ¿qué tal estáis? Hoy Muni vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Estamos aquí preparaditos. Lo primero de todo, no me habéis dejado apenas nada de comentarios de la nueva actualización. Sois un poco sositos, ¿eh? Dejadme algún comentario de qué opináis, hombre. Le he dado rápido porque he visto que tengo... tres estos del tirón. Y a la falta de gallinita de primeras, vamos a coger esto aquí, que a veces da cosas interesantes. Aquí vamos a coger otro matón, vamos a romper esto rápido. Y en cuanto pueda cojo una Mavis o algo así. Vamos a coger turbitos por un tubo, si pasas por en medio te da los de los lados. Vamos a pararnos aquí, otro mercader, y volvemos a nuestra zona, ahí está, vale. Cogemos esto rápido, nos llenamos de una Mavis, vale. Seguimos con el eventito de ¿cómo se llama esto? De las piñatas. No hay que desperdiciar nada. A ver, que me da bastante bien. Vale, se me ha dado bastante bien. Vamos a coger otra Mavis, ya que tengo moneditas ya para coger otro cofrecito. Vamos rapidito a todo esto. Vamos a fusionar al matón, que nos vendrá mejor para defendernos. Ay, no quiero soltar las gemas. Vamos a coger aquí ya el mercader. Le hemos golpeado, ¿eh? Le hemos golpeado. Y necesito un par de moneditas, como estas dos, para coger la última Mavis. Y así, esto del tirón. Curación, por si acaso. Nos vamos a coger esto y abrimos esto. Me voy a llevar curaciones que me dan por aquí. No ha servido de nada mi este. Vamos a coger aquí pues una penny, que así nos da esto. Vamos a venirnos para aquí, que así tenemos la curación. Aún así nos mata uno. Unidad mega. Ah, amigo, ahora escapas, ¿no? ¿Y qué me ha roto? ¿Me ha roto el maldito mercader? Tío, no me lo puedo creer. El que me puede dar la partida... Vamos, segundos. No sé por qué me ha salido unidad mega, la verdad. No os voy a engañar. Pues cogemos otro mercader. Ya lo tenía fusionado, ¿no? Vamos a coger otro personaje. Otro mercader. Quizá no es lo más aconsejable en mi caso. Pero bueno. Vamos cuartos ahora mismo. Me suelta aquí cositas. Y vamos a coger este. Vamos a aquí. Que nos suelta más gemas. Ya nos ponemos primeros. Vamos a coger esto. Y creo que vamos a ir con el montapuerco. Creo que vamos a ir a por... la X, aquí maravillosa. Vamos a tirar esto, 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 esto. Todos los hechizos posibles hay que echarlos. Vamos a coger aquí estas gemas que nos dan el segundo, el primer puesto. No, 286 tenía el primero. Si te se está yo de primero, tío. ¿Cómo me lo robas de esas maneras? ¡Ay, qué rabia! Vale, vamos a abrir cofrecico. ¿Y qué me sale ahí? Os voy a confesar una cosa. Grabé el anterior vídeo hace un momento. Y como no abrí, le di a recoger los tickets. Y como no abrí rápido el cofre, se me bloqueó la pantalla. Me puse con la miniatura, tal, no abrí el cofre. Y creo que por eso tenía los tres tickets. Vamos a jugar las tres partiditas. Y...
procederemos a abrir lo que tengo ya de la piñata, ¿vale? Creo que son solo tres piñatas, creo que no llego a la cuarta. Con la maravillosa gente que me acompaña. Vamos a coger... Bueno, igual tenía que haber cogido... Vale, ya tengo para abrir... Un cofrecito. Vamos a coger esto que me puede dar la partida. Y vamos a tirar la curación. Y esto me ayuda a farmear. Así que... Perfecto. No, no, no. Este ticket... Uy, este ticket, este hechizo me interesa. He cogido el bárbaro rapidísimamente. Vamos a coger otro bárbaro. Estoy un poco hate, no sé por qué, de Colt, tío. No entiendo yo este hate que le he cogido. Vamos a coger esto, esto. No es lo que más me interesa, pero bueno. Vamos a tirarnos esto. Y vamos a farmear otra vez aquí. Y esto solo me dan una, es una pena, pero bueno. Solo me dan una monedita. Ay, tenía ahí 6 para farmear. Vamos a coger otro mercader. Sí, ya sé que hubiese sido mejor la reina. La reina arquera, pero bueno. Decidí coger esto y ya está. Hecho está, ¿vale? A lo hecho pecho. Rayito. Y nos venimos para el centro. Pues voy a coger a Colt. Nos curamos, ya que tenemos aquí la torreta. Le he robado yo la llave de apertura gratuita. Vamos a tirar... Mierda, he cogido sin querer el goblin, el duende. Tío, pues vamos a coger otra pam. Tenemos esto por aquí. ¿A dónde vais? ¿Pero por qué no te enfrentas, amigo? Yo que tengo ahí a mis hechizos de... Espíritus de... Fuego ayudando. Esperaba que me ayudarais. Mira, me dejan este orito para abrir este cofrecito de aquí. Uy, tenía que haber cogido a Bea. Que no me quiero quedar encerrado. Una bombita, siempre sueltan una bombita los perros. Nunca me sueltan nada bueno. Vale, me quedan muchas monedas. A ver, yo teniendo el mercader debería dedicarme a farmear y ya está. No os voy a engañar, que sería lo que debería hacer. Necesito... Aquí hay cofre. Pues creo que me voy a coger a la bruja. ¿Dónde sueltas esto? Y quedamos 7 y quedan 20 y tantos segundos. Vamos a coger esto. Se va, se me escapa esto, pero enseguida lo cogemos, ¿verdad? Me tiene que salir otro cofre. Me pongo primero. Y cojo yo a la reina arquera. Sal de aquí, que tengo... ¡No, no, 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 no! ¡Ay! He perdido el primer puesto ahí al final de todo por no tener turbo. Me han matado y por no querer luchar, igual podía con él. Pero bueno. Se ha juntado un Mariano Rajoy por la cara. Yo creo que hay algunas que siguen saltando algunos bots, ¿eh? Porque siempre me sale gallina squad. ¡Uf! ¡Uf! No me salió ningún más uno. ¿Personaje nuevo o clásica? Evolución clásica. Cago en la mar salada. Me cago en... Ah, pero no la tenía, ¿no? O sí la tenía. Las colmenas dan una abeja extra. No me acuerdo. ¿Tenía la evolución o no tenía la evolución? ¿Qué personaje nuevo me pudo haber salido? Me pudo haber salido la chica tanque, tío.
¡Qué rabia me acaba de dar! ¡Qué rabia me acaba de dar! ¡Ay! ¡Qué decepción, tío! Vale, nos llevamos la reina arquera por razones obvias. A ver, esqueletillo, ¿qué tal si te vas por ahí y me dejas tranquilo? Vale, Mavis, vamos a coger esto. A ver, lanzar roquitas. Te vas a ir un poquito a freír espárragos, ¿vale? Vale, vamos a coger esto. Y vamos a coger otra Mavis rápido. Que ya tenemos esto aquí. Y hay un cañoncito ahí, toca pelotas. Tenemos mucho. Acaban de matar a alguien. A la mía, ¿eh? He visto ya a ese Greg morir. Así que no vamos a ser burritos, que a veces lo somos. Y cogemos esto, otro Colt y lo fusionamos. Nos venimos aquí, cogemos otro Colt. Y me llevo yo el rayazo, ¿sabes? Qué rabia me acaba de dar esto. Vamos a coger este corazón porque ya tengo un Colt mega tocado. Y vamos a coger esto por aquí y esto por aquí. Y ya podemos abrir a Penny. Que me da un mapita. De si coges los mapitas al final de todo, te puede salvar la partida, sinceramente. Básicamente, porque los mapitas al final de todo yo creo que tienen más probabilidad de que te den algo bueno. Vamos a coger la curación, que nunca sobra. Y pan, yo creo que con solo una es más que suficiente. Sinceramente. Vamos a matar a este Baby Dragon. Esto aquí en medio de dos. No mola nada. Vamos a coger aquí a este maravilloso golem, que no me suelta una mierda de lo que quería. Mierda para ti, amigo. Cogemos estas cinco moneditas que nos van a soltar. Y abrimos cofre y nos llevamos pues otra Pam. No es mala tropa, Pam. No golpea poco, te da... Tenemos aquí esta curación. Nos vamos a curar. ¿Le hemos dañado? Bah, me ha asustado ya. Vale. Vale, me habéis dicho si es cierto que cuando recolecta la amiga Mavis es tan generosa que te cura. Que yo no me había dado cuenta. Vamos a fusionar, así tenemos para otro cofre. Fua, fijaros, 9 de palitos de la maravillosa piñatita, otra reina arquera. Y queda poco tiempo. Vamos a ir a por la X, que está aquí. Ya veréis cómo nos da todo gemardas y una llavecita. Es lo mejor que podéis hacer, sinceramente. Esperar al final de la partida. ¡Fua! Me acabo de llevar el primer puesto. Tangándole a ese. Y esto me lo llevo. Vamos, primer puesto, creo. Para terminar el videíto. Creo que no tengo más tickets, ¿no? 3.52, es que es una barbaridad. Sí que es cierto que 100 gemas se reúnen fácil. Estoy pensando en lo de la bandida, de la nueva actualización. Vamos a mejorar este y seguimos subiendo para Liga Squad, ¿eh? Ojito, podría gastarme 186.000, perdón, aquí en la tienda. No sé vosotros qué pensáis, si debo cogerme la tienda, empezar a comprar la tienda para subir a los personajes y llegar antes, rollo como hizo Álvaro 845,
os lo dejo a vosotros o sigo de la misma manera, comprando para cofrecitos y todo esto. Como veis, tengo una buena squad aquí. La verdad, Lore Basket 14, eres genial, porque a falta de un día y 10 horas ya has conseguido casi 300, las 300 que tiene que conseguir cada uno para conseguir el objetivo de 1500. Yo voy por cerca de 200, Star y tal. Venga, os lo publico en Twitter. Sí que a Lore ya le he dado esta vez directamente. Aquí nos dan cositas interesantes, pero sobre todo de llaves y todo esto, que yo creo que sería mejor quitarlo. Pero claro, ¿ahora qué hago? Con la nueva actualización que están pensando y todo el rollo, me fastidia, ¿eh? Me fastidia. Pero bueno. Vamos a ver. Dos llavecitas, más otras dos épicas, otras de fusión y 4200, un dado, un ticket. Vale, chavales, uff, a 927, estamos cerca de la cuarta piñatita. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo, no me falléis.